Chingus, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y seguramente tú te estás preguntando, Shiro, más noticias, sí, más chisme de Corea del Sur. Y seguramente ya leíste el título acá abajo y si tú eres fan de alguno de estos dos grupos, te emociona porque sí, es cierto. Taehyun y Gunminzy quieren hacer una colaboración. Así que vamos a comenzar con la nota del día de hoy para que te enteres. Taehyun y Gunminzy en una subunidad. La integrante de Girls' Generation, Taehyun, ha declarado que le gustaría hacer una subunidad con la ex integrante de 21, Gunminzy. La locura se ha desatado, que está pasando en el K-pop. Lo cierto es que durante la visita que hizo el elenco de Sister Slam Dunk de la segunda temporada al programa musical Music Bank, las integrantes se reunieron con Twice para bailar un poco y después con Taehyun, quien promociona actualmente su primer álbum completo. Durante la plática con Taehyun, las chicas de Sister Slam Dunk le pidieron a Taehyun que colabore y se una a UNIS, el proyecto musical del programa y que debutó el año pasado con su canción Shut Up. Al oír esto, Taehyun respondió que ella estaría encantada, ya que ha sido fan de UNIS y del programa desde la primera temporada. Recordemos que durante los primeros episodios de la primera temporada de Sister Slam Dunk, Tiffany, compañera de grupo de Taehyun y algo más, y si eres Owan tú entiendes, participó como integrante del elenco hasta su salida por un escándalo. Además, Taehyun añadió que le gustaría colaborar con Gunminzy debido a que en el pasado 21 y Girls' Generation, dos gigantes del K-pop, promocionaron juntos. Y sería realmente emocionante para los fans ver una colaboración. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Te gustaría ver a estas dos idols juntas en el escenario o te gustaría ver a 21 y Girls' Generation en una colaboración? La verdad es que actualmente 21 se encuentra en un periodo de inactividad y las integrantes separaron sus caminos para probar suerte como solistas. Girls' Generation se encuentra preparando lo que será su próximo comeback para celebrar su 10º aniversario. Aquí abajo en los comentarios tú déjame tu opinión, sígueme en mis redes sociales para que te enteres de estas y otras notas de K-pop. Suscríbete a este canal en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse para que así te enteres de todos los videos sobre K-pop que estoy subiendo. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.